Buenos días. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a través de la Dirección de Enseñanza y el Departamento de Enfermería, les da la más cordial bienvenida a la octava sesión de enfermería con motivo del Día Mundial de la Sepsis. Les recordamos que la liga de inscripción para obtener constancia estará abierta durante toda la sesión. Asimismo, podrán utilizar el chat para formular preguntas mismas que nuestros ponentes resolverán al finalizar la sesión. La sepsis es una urgencia médica que, de no ser diagnosticada y tratada de forma temprana, puede ocasionar daño irreversible a los tejidos, choque séptico, insuficiencia orgánica múltiple y poner en riesgo la vida. El Día Mundial de la Sepsis se celebró por primera vez el 13 de septiembre de 2012. Con el propósito de disminuir su impacto a nivel global, con el lema Frenar la sepsis salva vidas. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de estandarizar los procesos de vigilancia y atención a la salud, que coadyuven a la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud. De ahí el desarrollo de paquetes de medidas derivados de la campaña para sobrevivir a la sepsis. Para dar inicio a nuestro programa, tengo el gusto de presentar a la enfermera especialista Ana Patricia Álvarez Suárez, quien es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la UAM Xochimilco. Cuenta con la especialidad en Adulto en Estado Crítico por la UNAM ENEO. Es enfermera certificada por el Colegio de Enfermeras del Estado de México. Actualmente, jefe de enfermeras de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Asimismo, desarrolla actividades de enseñanza y docencia y ha participado como ponente en cursos, congresos y sesiones. El día de hoy, su participación con el tema neumonía asociada a la ventilación mecánica. Claves para activar los protocolos de prevención por el personal de enfermería. Adelante, jefe, por favor. Bueno, pues ya gracias por la presentación y bueno es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy presentando este tema que es de suma importancia hablando como antecedente lo que mencionaban del de día de la el día de la sepsis que es muy importante y que bueno básicamente son acciones eh, básicas las que se tienen que aplicar en todo el contexto hospitalario para poder disminuir estos números que generan gran impacto en los pacientes. El tema, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, claves para activar los protocolos de prevención por el pre profesional de enfermería. Y bueno, me gustaría iniciar mencionándoles que las infecciones asociadas a la atención de la salud son un problema importante de salud pública ya que incrementan los costos hospitalarios, incrementan los días de estancia hospitalaria e incrementan también eh, los datos de muerte en los pacientes. Esto repercute a nivel de la sociedad y por ello es que se considera un problema importante de salud pública, en el que hay que trabajar de manera individual desde las instituciones de salud y también eh, hablarlo eh, dentro y trabajarlo dentro de la comunidad, que también es un factor muy importante. Muchos de nuestros pacientes que ingresan actualmente ya vienen con terapias antimicrobianas de importancia que complican la situación o que complican todo el panorama hospitalario y que vuelven complejo cada vez más el tratamiento de estos pacientes. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? ¿Qué es la neumonía asociada a ventilación mecánica? ¿Cuáles son sus principales complicaciones? ¿Qué hacer en caso de detectar riesgo y cómo actuar en la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica? Es importante que nosotros conozcamos los factores de riesgo para desencadenar una neumonía asociada a la ventilación. Entre ellos se encuentran los factores asociados a las prácticas de atención, los factores relacionados con el dispositivo y los factores del huésped. Entre los más importantes asociados con la práctica en atención es el, el uso de antibióticos, eh, que muchas veces si no se lleva un control adecuado para este tratamiento, pues llega a generar resistencias. Y esas resistencias nos complican la situación con los pacientes hasta el grado de eh, pues a veces no alcanzar un tratamiento correcto para poder eh, este, dar respuesta a este problema. En los factores relacionados al dispositivo, podemos encontrar lo que son las cánulas orotraqueales, que la, el principal riesgo de una neumonía es que el paciente se ventile. Entonces, entre más invadido esté el paciente, más riesgos tiene, y para la neumonía. Pues la cánula orotraquial es uno de los principales riesgos. Así también la cuestión de la sonda eh, nasogástrica u orogástrica, que también se requiere dentro de la terapia de estos pacientes eh, en estado crítico con manejo avanzado de la vía aérea, pues eh, al introducir un dispositivo más también hay un riesgo para generar este tipo de eh, complicaciones. Eh, la traqueostomía también es uno de los factores de riesgo que en los pacientes ventilados y actualmente con, con la condición en la que nos encontramos, pues muchos de nuestros pacientes que están con ventilación mecánica requieren de un manejo a través de una traqueostomía para poder mejorar su situación. Eso, lejos de ser un beneficio, llega a ser una complicación si no es tratada y manejada de la manera adecuada. Los factores del, del huésped también son importantes. Tenemos un punto negativo en este, en esta situación de pandemia. Aparte de que muchos de nuestros pacientes requirieron de una invasión múltiple para poder eh, accesar a una mejora en su, en su salud. También la situación de comorbilidad fue un factor muy importante. Muchos de ellos ya traían comorbilidades agregadas, como diabetes, hipertensión, obesidad, que complican la situación porque ya de antecedente tenemos un estado proinflamatorio que nos favorece el riesgo de colonización con microorganismos oportunistas. Además, la edad es otro de los factores importantes. Con mayor riesgo los pacientes con mayor más de 65 años, perdón, pues tienen esta desventaja y eh, pues tienen mucho más riesgo en, en adquirir una infección por algún microorganismo oportunista que se encuentran dentro de la flora residente hospitalaria. ¿Qué es la neumonía asociada a ventilación mecánica? Pues la neumonía es una complicación de la ventilación mecánica generada en las primeras 48 a 72 horas después de la invasión o después de la intubación. ¿Por qué se genera? Se genera, puede ser de dos, de dos formas, ¿no? Desde el inicio que se hace la laringoscopía para la introducción de la cánula orotraqueal, pues se hace un barrido de todo lo que es la flora de cavidad oral hacia bases pulmonares y se puede generar una neumonía asociada a ventilación mecánica de tipo temprano, que es menor a los cinco días o se puede detectar a los del día de intubación a los primeros cinco días. La neumonía tardía es mayor de los cinco días en adelante y se genera ya una vez que tenemos la cánula orotraquial, generalmente por la producción de microorganismos en la cavidad oral. Estos microorganismos, al tener una acumulación importante, agregado el estado del paciente, que muchas veces la, los pacientes en ventilación mecánica, conocidos como pacientes críticos, pues llegan a tener repercusiones a nivel de homeostasis, contribuyendo a lo que son los estados acidóticos, y eso nos favorece mayor riesgo de colonización por microorganismos oportunistas a nivel de la mucosa. Esto favorece a que eh, pues resbalen por la cánula orotraqueal, Llegando hasta el cuff de la cánula, que muchas veces, si no lo encontramos en condiciones óptimas o no tenemos un dispositivo adecuado, como lo es una cánula con aspiración subglótica, estos microorganismos, al ejercer un estímulo, resbalan por las paredes y llegan hacia bases pulmonares, complicando la situación. Tenemos eh, diferentes tipos de microorganismos, entre ellos se encuentran los que son sensibles o pansensibles, los que son MDR, XDR. Y bueno, dependiendo de ello va a generar el tratamiento y también incluso los cuidados e intervenciones que se le van a, a guiar al paciente. Hablando en general de lo que hemos vivido en esta situación pandémica y por qué nuestras tasas de neumonía se han incrementado a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial, es debido a la necesidad de la invasión de los pacientes. Aquí les muestro unas gráficas, en estas primeras les puedo mostrar cómo habíamos estado en, en periodos previos o promedios históricos en terapia intensiva, que realmente los podemos ver muy bajos, y si lo asociamos a los factores de riesgo, podemos verificar que el mayor riesgo era en donde había mayor invasión. Actualmente, somos considerados, pues, eh, eh, un, uno de los eh, centros hospitalarios en donde se reclutan más pacientes para ventilación mecánica, y eso se ve reflejado también en nuestras tasas de infección, ¿no?, al inicio de la pandemia podemos encontrar picos muy altos porque, pues, estábamos en esa en ese proceso de adaptación a equipo de protección personal, al manejo como tal del paciente eh, crítico por COVID-19 y conforme ha ido pasando se ha ido encontrando evidencia, se ha ido reforzando lineamientos, políticas institucionales, reforzando vigilancia epidemiológica y de esa manera hemos llegado a encontrar o alcanzar incluso promedios históricos con años eh, eh, previos a la pandemia. ¿no? Aquí, eh, en esta gráfica, podemos ver cómo ha sido el transcurso de las tasas de neumonía alrededor de lo que llevamos del año, de enero al mes de agosto. Podemos encontrar que en el mes de mayo y junio los casos bajaron, eh, bueno, mejor dicho, los días de ventilación mecánica bajaron, sin embargo, las tasas de ventilación se incrementaron. Aquí hay diversos factores. Podemos hacer la relación al incremento de nuestras tasas, no solo por la cuestión de la invasión, que es uno de los factores importantes, sino también la cuestión de eh, recurso material, la, la, la situación de eh, recurso humano, que también es muy importante, la capacitación que este personal pudiera estar teniendo o con el perfil que está ingresando hacia las instituciones para ver reflejados pues estas mejoras, ¿no? Aquí volvemos a encontrar un, un descenso importante, eh, incluyendo, eh, bueno, incluso llegando a la totalidad de los casos y se puede ver pues ir reflejado, ¿no? En esta gráfica igual podemos ver la comparación con años previos a la pandemia. En donde eh, el 2020 pues fue el incremento, les decía esta inexperiencia, este eh, nuevo impacto que tuvimos hacia hacia esta pandemia, y en el 2021 pues ya con el trabajo generado de toda la valoración que se llevó aquí pues ya se ve reflejado en estas gráficas. ¿Por qué es tan importante la neumonía asociada a ventilación mecánica y en qué consiste y por qué eh, importante en este tema? que está conmemorando el Día Internacional de la Sepsis. Bueno, pues eh, como tal, la, la ventilación mecánica genera un proceso inflamatorio eh, conocido como bili o lesión pulmonar de, por ventilación mecánica y este entre más días pasa, pues más riesgo tenemos de que nuestro alveolo, que está en estas condiciones normales, pueda pasar a estas condiciones. Si agregado a ello los días de ventilación se siguen prolongando, el paciente trae comorbilidades agregadas, está expuesto en un ambiente donde hay diversos factores de riesgo para desencadenar una neumonía asociada a ventilación mecánica, podemos generar una colonización de microorganismos oportunistas, como los gram negativos o los gram positivos. Hablando de Pseudomonas auroginosa, eh, Acinetobacter baumani, Escherichia coli, que estos microorganismos, como tal, incluso nos pueden generar una resistencia y una complicación importante, ya que actúan en todo el proceso eh, fisiopatológico del paciente, complicándolo y generando complicaciones hemodinámicas importantes. Eh, eh, dentro de los gran positivos podemos encontrar los estafilococos eh, aureus, que son eh, comu comunes actualmente anteriormente pues con todos los, los mecanismos de barrera que se utilizaban pues los casos eran muy pocos o incluso se podrían con, conocer como contaminaciones sin embargo hoy en día pues la situación eh, está cambiando debido a que el equipo de protección personal ha ido modificándose y el uso de las mascarillas eh, de, con válvulas de reflujo no unidire unidireccional, mejor dicho, unidireccional favorecen esta contaminación porque bueno, el, el personal pudiera tener la mascarilla sin ningún problema, pero el riesgo es para el paciente cuando se hace la invasión, pues mucho más directa, ¿no? Entonces les decía, puede estar esto colonizado cuando aspiramos al paciente a través de la cánula orotraquial, favorecemos un estímulo en donde los músculos a nivel de la laringe y de la tráquea pues se relajan, favoreciendo que los microorganismos pasen hacia las vías inferiores y de aquí pues se desencadenan respuestas inflamatorias importantes que favorecen esta permeabilidad del alveolo hacia el espacio intersticial, generando también lesión a nivel del vaso y la intercomunicación eh, a nivel pulmonar y, y vaso, pues es importante complicando la situación incluso a infecciones de torrente sanguíneo de tipo secundario, en donde el foco principal está a nivel pulmonar, pero por este riesgo que se tiene por la remodelación que se genera por la cuestión inflamatoria pues los microorganismos pasean hacia, hacia torrente sanguíneo. Y ahí inician mucho más complicaciones. Si tuviéramos el foco aislado solamente aquí, pues bueno, todavía tenemos una posibilidad de generar, de, de favorecerlo con un tratamiento antibiótico, con ciertas intervenciones que van a ayudar a, re, a reducir eh, el edema pulmonar, el edema alveolar, perdón, favoreciendo este intercambio gaseoso. Sin embargo, cuando ya tenemos una complicación mayor hacia todo el torrente sanguíneo, pues es más complicado poder generar un beneficio para el paciente, ¿no? Porque las intervenciones eh, incrementan, la necesidad de especialistas incrementan, la necesidad de aparatos biomédicos, incluso de terapias. Importantes para la sustitución de funciones fisiológicas también incrementa. Entonces, las principales complicaciones derivado de ello, pues, son eh, la lesión pulmonar, el SDRA grave, que ustedes sabrán que actualmente, pues, la mayoría de nuestros pacientes vienen con un SDRA leve, moderado, y aquí llegan a complicarse, o incluso también pues ya llegan complicados con un SDRA grave, pero agregado a ello, pues ya teniendo un proceso inflamatorio importante, con Cualquier eh, estímulo en donde nosotros inoculemos este microorganismo, pues se desencadena todo este procedimiento. ¿no? Puede haber lesión renal aguda, lesiones por presión, choque séptico, falla orgánica múltiple, entre las más delicadas. Y las que nosotros podemos prevenir para que esto no pase son las infecciones de torrente sanguíneo, infecciones de vías urinarias, la neumonía como tal y las infecciones de piel y tejidos blandos, que son como de nuestros números más altos. ¿Cómo saber o de qué manera a, a actuar cuando yo ya estoy identificando un riesgo? Bueno, pues para ello, a todos los pacientes ventilados o todos los pacientes con ventilación mecánica hay que llevar un proceso de vigilancia activa. Este proceso de vigilancia activa consiste en valorar criterios radiológicos, criterios clínicos y de laboratorio. La valoración en nuestros pacientes en estado crítico es de suma importancia. Va a ayudarnos a identificar el camino que vamos a llevar hacia nuestras intervenciones y de esta manera pues aplicarlas de mucho mejor manera. Dentro de los criterios radiológicos vamos a valorar día a día o en medida de lo posible, si es 48 horas o cada 72 horas, depende de los protocolos que se tengan institucionalmente, pues hay que valorar infiltrados nuevos o progresivos o bien persistentes, consolidaciones o cavitaciones. Cuando nosotros identificamos esto más criterios clínicos como fiebre, distermia, hipotermia, leucopenia o leucocitosis, inicio de un nuevo antibiótico por cuatro días o más, alteración del estado de conciencia, incremento del FIO2 de más del 20% sobre el base que nosotros ya teníamos en una valoración previa, incremento del PIB mayor a 3 centímetros de agua, alteración del intercambio de gases, esto valorado a través de una gasometría, es necesario estar sospechando de un riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica, agregado a las condiciones propias del paciente. Vamos a ver quizá el paciente eh, eh, descompensado. Pálido, con incremento en las secreciones, estas secreciones pueden cambiar. Si las teníamos en una característica blanquecina, un poquito más fluidas, pueden estar muy espesas, verdosas, amarillas, cafés, y de, derivado del color de la secreción, pues nosotros podemos ir dando también la pauta hacia el riesgo de este tipo de infecciones, ¿no? Los laboratorios, pues cuando nosotros llegamos a detectar este tipo de situaciones en combinación con los eh, signos característicos, pues podemos valor, perdón, con los síntomas característicos, podemos estar valorando la toma de aspirados bronquiales. Este resultado de aspirado bronquial a través del laboratorio nos va a ayudar a valorar si hay cultivos positivos de secreción bronquial, de secreciones respiratorias purulentas positivas también. O bien el cultivo de líquido pleural positivo, que este se puede eh, tomar a través de una biopsia o a través de una punción pleural directamente. Cuando nosotros reunimos alguno de estos tres criterios o los tres, es necesario activar nuestros protocolos para neumonía asociada a ventilación mecánica notificando de manera inmediata a todos a todo el equipo interdisciplinario que nos va a ayudar a encontrar mejores resultados y a establecer un tratamiento específico para limitar las complicaciones que ya les mencionaba previamente en el esquema anterior. Eh, donde les decía si no atacamos ese foco eh, pulmonar de manera inmediata o de manera oportuna el riesgo de que se expanda este esta contaminación pues va a ser mayor y la eh, disminución en los beneficios pues también los podemos ver palpables ¿Por qué enfermería tiene que realizar este tipo de valoraciones? Bueno, en primer lugar, porque la enfermera es quien está al lado del paciente la mayoría de la mayor parte del tiempo de, de hospitalización y bueno pues enfermería como lo dice la norma 019 es la ciencia y arte de, humanístico dedicado al mantenimiento, promoción del bienestar de la salud de las personas, favoreciendo o aplicando conocimientos, principios, fundamentos, habilidades y actitudes que le permiten promover prevenir fomentar educar investigar acerca del cuidado de la salud esto con todo el contexto jurídico que tenemos aplicado a través de la norma 019 que nos menciona que debemos de aplicar todos los atributos que, que nuestra profesión nos da de manera responsable, y bueno, con ética profesional, ya que todas las acciones que nosotros realicemos con nuestro paciente, pues, van a ser observables directamente y pueden tener complicaciones incluso jurídicas. La ciencia del cuidar nos dice que es el juicio profesional, y este juicio profesional se aplica a través de cuidados basados en la evidencia científica con el objetivo de generar mejora de las condiciones de salud de la población. En este caso, o en el caso de los, de los pacientes hospitalizados, es del individuo. En la mayoría deberíamos estarlo aplicando, les mencionaba desde un inicio, desde la comunidad, reformando toda la cuestión del uso de antibióticos, de uso de analgésicos, que eso nos daría un par de aguas importante para el tratamiento del paciente hospitalizado. Hablando ya de prevención, ya una vez detectados todos estos eh, riesgos para el paciente, vamos eh, a, a activar este protocolo desde el inicio, desde que nuestro paciente llega. No, no una vez que ya identificamos todos estos riesgos, eh, lo vamos a aplicar. Nosotros, trabajando en lo que es la, la fisiopatología, podemos valorar eh, los riesgos a los que se expone el paciente. Como ustedes saben, las infecciones asociadas a la atención de la salud son 100% prevenibles y esta van a ser a través de ciertas intervenciones. Las intervenciones aún se siguen estudiando, se han ido revisando una por una, cuentan con suficiente evidencia científica, sin embargo, todavía llegan a encontrarse algunas controversias en la aplicación de cada una de ellas, porque pues como tal el procedimiento para el cuidado del paciente en estado crítico es una valoración eh, pues holística de todos, los, de todos los sistemas, de todas las necesidades del paciente y no podemos basarnos solamente en siete estrategias que tenemos. Esto es como una base, como una guía, pero en realidad tenemos que estar valorando algunas otras cuestiones, como por ejemplo el estado nutricional, el estado de pseudoanalgesia del paciente, la glucometría, el riesgo de lesiones, etcétera. ¿no? Muchos, muchas cuestiones que se tienen que evaluar del paciente para limitar los riesgos Riesgos, no solo de neumonía, sino incluso de la mortalidad del paciente y de todos los riesgos que eh, pueda acarrear esta multiinvasión del mismo. Entonces, como intervenciones preventivas tenemos lo que es la higiene de manos. Eh, esta higiene de manos puede ser a través del lavado o de la fricción. Esta es la única intervención que tiene evidencia eh, nivel 1A y que en todos los procesos para combatir la sepsis, esta es la principal acción para poder limitar el riesgo, ya que eh, el riesgo de invasión o de inoculación de un microorganismo es a través del vector y el vector principal de los, eh, del personal de salud, que son las manos. Entonces, esta es la primera intervención que debemos de realizar y que se de, nos debemos de apegar en los cinco momentos que están marcados por la Organización Mundial de la Salud, no solo eh, en la atención directa, sino los cinco momentos directamente en la aspiración de secreciones del paciente. Cada una de las técnicas o cada uno de los paquetes tiene sus cinco momentos específicos, debemos de estarlos aplicando para poder mejorar esta condición. La elevación de la cabecera es otra de las intervenciones que nos menciona. Eh, en ella pues tenemos evidencia, sin embargo no está bien fortalecida, aunque eh, se han encontrado que hay disminución en las tasas de neumonía, la cuestión de la mortalidad todavía no está pues muy eh, evidenciada. Debe de estar la, la posición entre 30 y 45 grados y en caso eh, importante de, de alteración hemodinámica y ventilatoria del paciente debe de ser revalorada esta posición para evitar riesgos de otra índole. La valoración en la medición del CUF también es importante debe de estar entre 20 y 30 centímetros de agua. La higiene de cavidad oral con clorexidina, en este punto hay evidencia en los pacientes sometidos a eh, cirugía cardiovascular, en donde sus tiempos de, neumonía, de ventilación mecánica son muy reducidos y en realidad pues el beneficio con esta clorexidina es mucho. En pacientes con estancia prolongada o con días de ventilación mecánica prolongados, está todavía en estudio para confirmar la evidencia de este procedimiento. Podemos hacerlo con agua eh, inyectable, podemos hacer una higiene de cavidad oral con solución salina, podemos hacer eh, la higiene oral con pasta, incluso con pasta dental, eh, verificando que se retire todo el excedente de la, de la pasta dental. Lo importante en este tipo de pacientes es realizar el, barri el barrido de todo este, de esta materia orgánica o de, de esta formación de placa bacteriana para limitar el riesgo de colonización de microorganismos oportunistas. La valoración de la sedoanalgesia es un punto muy importante que tenemos que aplicar. Tenemos diferentes escalas en el paciente crítico, entre ello pues escala de RAS, escala de BPS, que nos ayudan a identificar eh, la condición estable del paciente hablando de sedoanalgesia y sedación. Es demasiado importante, ya que si nosotros tenemos un excedente en la sedoanalgesia, incurrimos en la limitación de la fuerza muscular y eso nos va a generar mayor dependencia al ventilador mecánico. Entonces es necesario que nosotros como profesionales de enfermería conozcamos todas estas prácticas, saber cómo estar eh, eh, evolucionando esta pseudoanalgesia en coordinación con el, el médico adscrito al paciente para que obtengamos mejores resultados. La técnica de aspiración de secreciones, actualmente eh, dentro del instituto estamos llevando algo que se conoce como procedimiento correcto de la técnica de aspiración de secreciones, ya que se ha identificado que no solamente es la técnica como tal, sino que para poder realizar esta técnica yo tengo que lavarme las manos, posicionar al paciente, verificar el cuf previamente, realizar un aseo de cavidad oral. Verificar el nivel de analgesia y sedación, porque recordemos que la aspiración de secreciones es uno de los procedimientos más dolorosos del paciente, y entonces, ahora sí, aplicar la técnica como tal. Pero el procedimiento consiste en todas las intervenciones del paquete de prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica. El disminuir los cambios de circuito también es demasiado eh, importante, ya que. Eh, es como un circuito cerrado de un acceso vascular, entre más nosotros estemos exponiendo estos circuitos, pues más riesgo de contaminar los mismos y más riesgo de que nuestro paciente eh, adquiera una neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, es necesario apegarnos a las condiciones eh, de los equipos, en donde nos menciona simplemente el circuito cerrado, debemos de tener el circuito, Manteniéndolo no menos de 72 horas, si es necesario, porque el, el circuito está en malas condiciones, con una acumulación importante de secreciones, las fundas plásticas están rotas, etcétera. Alguna falla técnica del circuito, bueno, pues lo tendremos que realizar previo a esas 72 horas, pero si no, hasta las 72 horas que se va a hacer el cambio de los circuitos de humidificación, entonces en ese momento podemos actuar con el, el cambio de circuito cerrado. Les decía, hay muchas controversias todavía dentro de estas estrategias, sin embargo, pues se siguen reforzando cada una de ellas. Hay diversos paquetes para neumonía cero. Aquí en México, el que está en el manual, pues nos dice que tenemos siete intervenciones básicas, pero en, otras, en otros eh, es, países, pues nos mencionan que incluso puede haber hasta 30 intervenciones básicas de esta neumonía asociada, de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, debido a la consideración de estas controversias, ¿no?, Aquí en esta tabla podemos ver cada una de las evidencias, de las de la evidencia que tiene y de por qué se debe de realizar este mecanismo como, como mecanismo preventivo y qué efectos tiene sobre el paciente o sobre la condición del paciente directamente. Como pueden ver, hay tanto estrategias, aquí menciona eh, farmacológicas o estrategias este, no farmacológicas, ¿no? Que también se, se pueden aplicar, las no farmacológicas y las farmacológicas algo que me pareció muy interesante en la revisión de este estudio y como les mencionaba eh, al inicio de la presentación, la cuestión de la capacitación en el personal es de suma importancia para la aplicación correcta de estas intervenciones y la valoración correcta para limitar los riesgos y detectar oportunamente las condiciones del paciente que nos podrían estar dando datos de complicación es este estudio. En este estudio pues se hizo en, en un hospital en nuevos, nuevos hospitales perdón, se estudiaron a 249 enfermeras, se les hizo un cuestionario en donde se evaluó el conocimiento que tenían para eh, el tratamiento o la aplicación de intervenciones al paciente en estado crítico. Así también se evaluó la condición del recurso material con, que, con el que ellos contaban. Y bueno, lo que se encontró fue que... Eh, Sí, el recurso material definitivamente impacta en toda esta cuestión. Entre menos recursos se tenga, pues más riesgo se tiene con el paciente. Pero también se pudo identificar en este estudio que la capacitación que tenga el personal a nivel de pregrado y posgrado es de suma importancia para el tratamiento adecuado de estos pacientes previniendo en su totalidad lo que son las infecciones asociadas a la atención de la salud, ya que la condición o el conocimiento que, ellas, que ellos tengan hacia el estado del paciente va a favorecer a la identificación prematura de estos signos de alarma y en ese contexto pues se van a, 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 a atender o dar tratamiento de manera oportuna, limitando todos los riesgos. Además menciona una cuestión muy importante, donde dice que a pesar de la, las barreras que se llegan a encontrar, como fueron la cuestión de eh, recurso material, pues las, las, la condición en el conocimiento del, del profesional que actuaba sobre estos pacientes, pues mejoraba las prácticas. Nosotros sabemos que si no tenemos una cosa podemos llegar a nuestro objetivo de, algún otra, de alguna otra manera, buscando el beneficio del paciente. Y esto no quiere decir que nosotros tengamos que siempre sustituir las cosas, pero en realidad es que no siempre hemos tenido la tecnología que actualmente tenemos. Y las neumonías asociadas a ventilación mecánica existen desde que hubo ventilación mecánica. ¿no? Entonces, un ejemplo muy simple, por ejemplo, la, la, la limpieza de cavidad oral. Actualmente tenemos sistemas o kit de higiene oral en donde vienen con un cepillo con succión, clorexidina, y eso nos disminuye. Pero ya les mencionaba previamente con el estudio que les, que les mostré que decía que hay controversia todavía en esas intervenciones. Lo básico es la higiene de cavidad oral. ¿Cómo la voy a realizar? Pues tengo que hacer un barrido. Lo puedo hacer a través de una gasa, a través de una batelenguas con una gasa y con agua de irrigación, que me va a estar favoreciendo para el barrido de, de esta placa bacteriana y la disminución del riesgo de colonización. Entonces, evidentemente. La cuestión educativa de las enfermeras frente a la prevención de neumonías es un aspecto muy importante y de gran realce para lograr los objetivos que nosotros tenemos. Entonces, nosotros como unidad de vigilancia epidemiológica estamos en constante capacitación con todo el personal para favorecer esta disminución de tasas de neumonía y evitar un choque séptico que muchas veces condiciona a una falla orgánica múltiple y a la muerte de los pacientes. Bueno, pues eh, no me queda más que agradecer eh, primero a todos mis compañeros que están haciendo una gran labor dentro de las áreas clínicas para fortalecer todos estos conocimientos con el personal eh, activo y en segundo pues al instituto y a todo el personal que está en colaboración y en atención al paciente crítico que en realidad pues están haciendo un gran esfuerzo en la aplicación de sus estrategias para la disminución de tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación de la licenciada Ana Patricia Álvarez Suárez. Dando continuidad a nuestro programa, la incorporación de los equipos de respuesta rápida dentro de las unidades hospitalarias representa una oportunidad de identificación temprana ante la sospecha de infección para iniciar precozmente un tratamiento óptimo ante las necesidades de nuestros pacientes. Dando continuidad a nuestro programa, me permito presentar al maestro Antonio Tinajero Correa, quien es licenciado en Enfermería por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene la especialidad en Adulto en Estado Crítico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Educación Basada en Competencias por la Universidad del Valle de México. Actualmente, Labora en Centro Médico Siglo XXI dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos y funge como coordinador de la Especialidad del Adulto en Estado Crítico en el Hospital Regional de Alta de Especialidad de Ixtapaluca. El día de hoy, participando con el tema Código Sepsis, Implementación de Sistemas de Respuesta Rápida. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues agradezco a esta memorable institución la invitación. Este es casa de, de muchos colegas que admiro, respeto y, y siempre han tenido la, la apertura de, de darnos conocimientos y tener mucho intercambio cultural y científico. Pues bueno, conmemorando el, el Día Mundial de la Sepsis, el cual tuvo verificativo el día 13 de septiembre de, de cada año, pues bueno, es una condición clínica que ha tenido una importancia muy relevante en cuestión de ingresos y lamentablemente en fallecimientos. Y todo puede ser, puede ser prevenible a través de detección oportuna, conocer la sintomatología que puede presentar un paciente y uno de los aspectos más importantes es prevenir las infecciones. ¿no? Bien lo, lo mencionaba la unidad de este, vigilancia epidemiológica, el prevenir es curar de cierta manera y evitar complicaciones que los pueden llevar incluso a una unidad de cuidados intensivos y es donde todo se torna un poquito más complejo. Si bien vamos a hablar un poquito del panorama actual que tiene la sepsis. A través del tiempo pues ha ido modificándose, hemos tenido consensos constantemente a través del tiempo, en el cual se ha visto a través de la evidencia científica que no toda la, la terapéutica pues es, es la adecuada con el paso del tiempo, la población cambia y ahora que hemos tenido por ejemplo la, la situación del COVID-19, pues creo que hay que replantear muchos aspectos importantes de cómo se van a comportar las infecciones y las… Y la población que hoy día tenemos, pues más enferma, lamentablemente, más enfermedades crónico-degenerativas y demás. Nos conceptualizan las guías de sobreviviendo a la sepsis, actualmente la de 2016, que es un trastorno orgánico mortal provocado por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Pues, si bien lo, lo, lo nombra esta definición, al paso del tiempo se van a generar trastornos, los cuales de cierta manera van a ser reversibles o incluso irreversibles. Trasciende fallas orgánicas, no solamente puede ser condicionada a un sistema este, fisiológico, sino que puede ser completamente en su totalidad, ya sea renal, pulmonar, cardiovascular, este, neurológico, etcétera. Y, pues bien, la respuesta precoz ante las apariciones clínicas mejoran el panorama de evolución. Esto está completamente fundamentado de que si nosotros prevenimos y detectamos. En horas oportunas podemos evitar que el paciente caiga en una condición ya mucho más compleja que es el choque séptico. Si bien tenemos un, un poco del panorama epidemiológico actual, del 27 a 30 millones de, este, de personas son afectadas anualmente por la sepsis. Si nos damos cuenta, pues es una perspectiva poblacional bastante amplia. Una persona muere cada 3.5 segundos imagínense estamos hablando de a nivel mundial quizá eso no impactaría porque hablamos de una población bastante grande pero si lo vamos lo vamos generando en el en el tiempo que yo estoy hablando pues ya murieron este murieron por lo menos ya dos siguen tres personas y demás solo por qué por un proceso séptico el cual no se no se atendió y pues bueno se complica con la con la muerte y la mortalidad este, mundial es multifactorial. Les mencionaba, pues, no el, el ingresar al, al hospital significa que voy a tener una sepsis y demás. No, incluso se puede, puede ser adquirida desde el domicilio o incluso en una alta hospitalaria. El paciente regresa más complicado, un, una neumonía exacerbada o una mala atención por, por parte de del mismo del cuidador primario y pues bueno, a veces pues esta, este desenlace pues, es bastante fatal cabe mencionar que, pues, no todo es un panorama rígido en este aspecto. ¿no? hoy día se han implementado equipos de respuesta rápida, no solamente para lo que es sepsis. hay poca, este, po poca re relevancia ya este, estandarizada en la cuestión de sepsis del código sepsis. pero bien, los equipos de respuesta rápida no son, no son nada nuevo. de hecho, desde 1994 en, en australia se vio la necesidad de implementar un o de poner en marcha a, a un equipo de personas las cuales atendieran oportunamente cuestiones de paro cardiorrespiratorio. En este caso, pues algunos lo conocemos como el Código Azul. Y hoy día, pues bueno, se ha visto la relevancia, se ha visto que disminuyó favorablemente las complicaciones de ciertos padecimientos, que hasta hoy en la actualidad en nuestro país pues tenemos implementación de ciertos códigos con, con equipos de respuesta rápida, tal es el caso de código infarto, este, con mucha relevancia, código cerebro o código ictus, que en algunas instituciones lo nombran de este modo, el código materno, que también pues, ha sido este, parte aguas ante la necesidad y, y, y observar que las muertes maternas tuvieron un, un incremento, pues bueno, se ha considerado implementar este, este tipo de, de códigos. Pues bueno, la, la bibliografía o, o las estadísticas o la investigación no es nada nueva. De hecho, desde hace mucho tiempo, este, bien lo dice Cause en el 2004 en su estudio, tú puedes detectar condiciones clínicas oportunas, puedes observar, tienes datos objetivos y subjetivos, los cuales si tú detectas y si atiendes oportunamente, pueden ayudarte a reducir este, la tasa de, de mortalidad o complicaciones, siempre y cuando sea de las 6 a 24 horas iniciadas este, estas manifestaciones. Si bien a veces hacemos un, a un lado esta cuestión o todo lo que nos refiera nos manifiesta el paciente, la importancia de los códigos no significa que va a venir un grupo de expertos y va a resolver. No. Si nosotros en primera instancia o en, o en primera atención con el paciente no detectamos esta... Estos datos de relevancia clínica, pues bueno, ¿cómo vamos a implementar una llamada de emergencia para que venga el grupo de expertos? Si bien es importante que no descuidemos el aspecto del apego al, al paciente, a veces lo hacemos a un lado, a veces no lo conocemos desde un inicio y no podemos detectar incluso un deterioro del estado de conciencia, lo podemos ver dormido y, y, y al no valorar, pues pudimos haber detectado que él estaba completamente consciente, una escala de coma de Glasgow. Y posteriormente, pues bueno, detectamos oportunamente si es que lo conocemos. Entonces, un aspecto muy importante, más aún para nosotros como personal de enfermería, que somos los que estamos directamente en atención fisiológica, e incluso psicológica con nuestros pacientes, podemos detectar oportunamente este tipo de trastornos. Si bien los primeros indicadores de deterioro clínico pueden ser difíciles a veces de identificar, ¿por qué? Por falta de apego, por falta de desconocimiento. Si bien a veces... Pasa que muchos de los errores se van por inexperiencia, ¿no? Cuando está el, el personal de enfermería en inicial formación, cuando está el médico interno de pregrado, los cuales, de cierta manera, este, este conjunto de, de elementos este, de recurso humano clínico, pues hacen a un lado muchas manifestaciones que pueden ser importantes, detectables y evitar que el paciente caiga, incluso hasta este, condiciones ya más críticas, un, un choque séptico. Si bien, bueno, lo, lo marca este Elguera en, en un estudio en el de septiembre de 2017, dice: el retraso en busca de algún dato es, un, es una cuestión sumamente relevante que va a condicionar a que el paciente se deteriore. Menospreciar datos clínicos objetivos, si el paciente está, les mencionaba, dormido y, y si no valoré que el paciente tenía una escala de coma de Glasgow, pues este puede haber sido un dato que no, me pudo haber ayudado a detectar un deterioro. El paciente, algo tan sencillo le hacemos poco caso a, a la uresis horaria, ¿no? si bien el paciente no orina en una hora, por lo menos nosotros en la terapia intensiva, este, hacemos relevancia o hacemos énfasis en qué está sucediendo desde la revisión de la sonda, desde que el paciente no tenga un, un globo vesical presente, que no esté acodado y ya posteriormente pues vemos por qué no está orinando, falta de volumen o condiciones que van deteriorando el, el sistema renal y, y posteriormente ya lo vemos con aumentos de creatinina etcétera. entonces no hagamos a un lado aspectos quizás mínimos pero de suma importancia. A veces también una supervisión inadecuada problemas organizacionales en el ámbito hospitalario, si bien el ingresar a una sala de urgencias pues bueno es algo sumamente fatal para, para quienes hemos este, tenido la mala fortuna de estar en ellas. ¿Y qué pasa? A veces los procedimientos invasivos mal elaborados, el sondaje vesical sin técnica estéril y demás, el realizar una punción directamente al torrente sanguíneo, pues no se lleva con las medidas adecuadas, pues bueno, desde ahí ya podemos inferir que el, el paciente le estamos agregando un, una, este, un proceso infeccioso y posteriormente, pues bueno, el desenlace que ya, ya conocemos. El error es al, al reconocer clín, clínicamente una urgencia y falta de entrenamiento del personal médico de enfermería y de enfermería. Entonces, bueno, ante toda esta necesidad de trastornos o de déficit en la, en la atención y que condicionaban a que se nos fueran varios aspectos clínicos, pues implementan equipos de respuesta rápida, ¿no? Que a través de algoritmos o planes de acciones implementan este, estrategias para, para prevención y evitar ya la complicación que incluso pudo haber estado ya, ya presente. Aquí les menciono un poco de un meta-análisis con ensayos clínicos que fue de un, en un periodo muy, este, muy amplio, de 1990 al 2013. Este, se utilizaron algunas búsquedas a través de este, PUDME, Sinal y Cochrane, en el cual está completamente fundamentado que los equipos de respuesta rápida tienen una, una relevancia en la mejoría y en, la, en evitar complicaciones de, de índole fisiológica. Este, bueno, una, una de ellas y que fue la, el inicio de este equipo de respuesta rápida, pues bueno, fue evitar el paro cardiorrespiratorio. Si bien tenemos un panorama de la sepsis, un, un poquito ya, este, ya seis años atrás, esto lo menciona Carrillo este, y colaboradores en el 2009, realizó una, este, un estudio multicéntrico y transversal en el cual incluyó. Este, 135 unidades de cuidados intensivos en 24 estados de la República Mexicana y entonces detectaron de los internamientos que fue un total de 40,957, 11,183 11, correspondían a sepsis. Si bien es un, es un dato pues un poquito alarmante y un foco rojo, no, del cual este, condiciona este, tiene una, un porcentaje del 27.3%, es bastante. Entonces del 100% 27.3 fueron por sepsis. Ahora vámonos al panorama crítico. 30.4 de esos 11.183 murieron. ¿Por qué? Por una detección inoportuna, por haber hecho a un lado los aspectos relevantes tan solo desde que el paciente no orinaba. Empezó con taquicardia, empezó con frecuencias respiratorias elevadas, la saturación de oxígeno quizás se, se deterioró, empezó con trastornos de la coagulabilidad y pues todos esos aspectos sumados pues condicionan al... A, a generar el, el choque séptico. Pues bueno, dentro de este estudio, pues mencionaba que las causas principales fue de origen abdominal, pulmonar, tejidos blandos, vías urinarias y misceláneas. Dentro de este contexto y en ese orden, pues bueno, abdominales pudiéramos verlo desde el aspecto quirúrgico, ¿no? En, desde el momento en que el paciente egresa, a veces se va con profilaxis de antibiótico, pero, pues bueno, una mala técnica en una curación, por ejemplo, pues puede condicionar, ¿no? pulmonar, pues bien lo, lo mencionaban este, en la exposición anterior, las neumonías intrahospitalarias o, o, o adquiridas en la comunidad, pues también juegan un, un aspecto muy relevante. De hecho, hoy en día eh, las, las infecciones más frecuentes son aquellas del tracto urinario, sin embargo no son las más letales, pero aquellas que matan al paciente son las neumonías. Y pues bien, aquí en, en el instituto... Eh, se ha observado que, que, y no lo han mostrado, que se ha hecho un trabajo exhaustivo en, en la prevención de estas complicaciones. Continuamos y pues bueno, ¿de qué depende el éxito? Ya lo hablábamos de una adecuada valoración, de una respuesta oportuna ante un trastorno o la presencia de datos clínicos que nos pueden alarmar. ¿no? Si bien en la campaña de sobrevivir a la sepsis de, del 2012 ya nos hablaban de que la sepsis es una emergencia que requiere medidas urgentes en 15 minutos, en menos de 15 minutos. Entonces, imagínense ese impacto que pudiera tener si nosotros detectamos a tiempo. Lamentablemente, muchas cuestiones clínicas o, o, este, o fisiopatológicas se nos van de las manos, a veces por desconocimiento o por eh, falta de apego hacia, hacia nuestros pacientes. Bien, lo dice esta, esta guía internacional. 12, 15 minutos menos es lo que tú debes de, de demorar para detectar y activar un código de emergencia o en este caso la implementación del equipo de respuesta rápida para una valoración más exhaustiva. Este, ¿Qué involucra esta, esta parte? Pues no solamente es el, el personal clínico, el personal que está directamente en atención del paciente, sino también el personal paraclínico, ¿no? Si bien. Si falla un laboratorio, por ejemplo, un departamento de laboratorio, pues tenemos retraso en algunos cultivos o algo por el estilo. Si falla el almacén, por ejemplo, pues tenemos disminución de los tiempos en los cuales podía haber puesto un sondaje vesical, este, el. E implementar insumos que, este, que pudieran este, ser directos para la atención del paciente y demás. Entonces, no solamente la parte de enfermería, el personal de enfermería y médico son los que juegan el papel más relevante, somos importantes sin duda, pero es un conjunto, es un trabajo en equipo del cual debe de funcionar adecuadamente. Y pues bueno, de, de este modo pues hay que conocer los datos clínicos de deterioro del paciente, ¿sale? Tener una valoración basal, eso es importante desde el inicio de turno, conocer al paciente, eh, presentarnos, incluso algo tan sencillo que desde ahí podemos valorar el, el, el estado de alerta, ¿no? Y la, la orientación y demás. Entonces, pues bueno, esta es una, una cuestión que debemos de considerar, yo creo que está a, consider, a, este, a, a juicio de, de cada uno de, de, de los profesionales de, de salud. Y pues bueno, hemos tenido el desarrollo del de, concepto de sepsis, pues a través de los años, les mencionaba la, la guía de sobrevivir a la sepsis o sepsis 3 también mencionada, pues ya hizo un, unas pequeñas modificaciones, las cuales lo voy a mencionar posteriormente, pero antes lo conocíamos como la sepsis, si tiene una respuesta inflamatoria sistémica y si contaba con alguno de estos aspectos relevantes, que era la fiebre, la taquicardia mayor de 90 latidos por minuto, frecuencias respiratorias por arriba de 20 respiraciones por minuto, el CO2 disminuido, ¿no? ya empezaba con la eucocitosis o la eucopenia y presencia de, de, de formas inmaduras en bandas, ¿no? decíamos, pues bueno, esta paciente ya se va complicando hoy día, pues se ha minimizado un poco con el implemento de algunas escalas. Por ejemplo, tenemos SOFA, Quick SOFA y la escala de NEWS, que es una escala muy, muy importante que mencionaré posteriormente. Y pues bueno, esto, ha sido, este, esto se, ha, se ha ido adaptando con base a la población que hemos tenido hoy día. También lo conocíamos como la sepsis grave, ya, ya tenía un concepto que ya se, se, este, se quitó de estas de esta nueva, este, nuevas guías. Y pues bueno, el choque séptico, hablábamos de que no responde a líquidos y la presión arterial continúa todavía por debajo. Hoy día pues ya se ha implementado la cuestión de uso de vasopresores. Bueno, sepsis 3, que nos dice que es una disfunción orgánica que pone en riesgo la vida y es causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección. Se puede identificar a través de, de ciertas escalas una disfunción orgánica como puede ser SOFA. Ante la sospecha de infección se propone la escala de quick Sofa para promover identificación oportuna, se elimina el concepto de sepsis grave y pues bueno, la definición de choque séptico lo establece como hipotensión, la cual no, no revierte a veces con el uso de un vasopresor, ¿no? Y aquí tenemos un, una condicionante muy importante que es el aumento del lactato. El aumento del lactato que a veces también lo hacíamos a un lado, pero bueno, hemos visto que es un predictor de datos de hipoperfusión a nivel tisular. Si bien, pues aquí la escala de, de sofa, son aspectos que podemos de cierta manera clínicamente este, valorar. Uno de ellos pudiera ser la función renal en el, la cuestión del gasto urinario, que, que tenemos en cuestión de mililitro, kilogramo, hora la valoración del sistema nervioso central a través de la escala de coma de Glasgow, la parte cardiovascular, tan solo con la presión arterial media, el uso de vasopresores o, o inotrópicos. Coagulación, pues bueno, clínicamente pudiéramos verlo si no tiene datos de sangrado, algún este, algunas marcas que nos pudieran decir que la coagulabilidad está alterada, y pues bueno, la respiración, hablaba de, del pafi, por ejemplo, ¿no? ya lo incluye, y la saturación con, este, con este, relación al, al, al fio2. Pues bueno, el Quixofa nos da aspectos, este, tres aspectos importantes, que es la alteración del estado de conciencia por, por abajo de 13 puntos en la escala de coma de Glasgow, la presión arterial sistólica por, arriba de, por abajo perdón, de 100 milímetros de mercurio y pues bueno, alteraciones de la función respiratoria, en este caso la elevación de la misma. Esta escala, este, que es la, este, la escala de, de alerta temprana, o también la conocemos como NEWS, está este, fundamentada. De hecho, se, se han hecho estudios en los cuales comparan el uso de QuickSofa, SOFA y la escala de, de NEWS. Aquí nos menciona, pues, aspectos no, no tan desfasados de lo que es el, el, el SOFA. Sin embargo, pues, aquí hay un aspecto importante que tomen en cuenta, es la saturación de oxígeno. Ya incluye los pacientes con EPOC. Un paciente, el cual… Este, el cual tiene esta condición este, patológica, a veces satura a 80, 88 este, por ciento, no podemos a veces llevarlos a, a, más, este, a más cifras de saturación de oxígeno, hay que, hay, hay que tomarlo en cuenta también. Habla si requiere oxígeno suplementario, también menciona la frecuencia cardíaca, nivel de conciencia, incluye ya la temperatura y demás. Dentro de este contexto, pues bueno, ¿qué nos dice la escala de NIPS? Que fue una adaptación, la, la NIUS de 2, Dice, de cero, de cero puntos, pues bueno, es un riesgo bajo. Únicamente requiere cuidados de enfermería, este, monitorización de signos vitales en un periodo de tiempo. Cuando esto se va incrementando, ¿qué pasa? Continuar con los cuidados de enfermería, pero debo de estar monitorizando la cuestión de signos vitales en un corto este, lapso de tiempo. Si ya va aumentando, lo, este, lo podemos ver este, en la tabla, ya lo tenemos marcado incluso de color amarillo, pues bueno. Este paciente debe de pasar a otra sala donde requiere donde va a requerir más estudios, más monitoreo exhaustivo, incluso de cierta manera a veces hasta invasivo, ¿no? Y pues bueno, la condicionante ya más crítica, siete o más, respuesta emergente, monitoreo continuo de signos vitales, es cuando un paciente ya ingresa a una unidad de cuidados intensivos, ya requiere monitorización continua, ya requiere poner un catéter central, una este sondaje urinario. A veces requiere un catéter quizá más que para terapia de reemplazo renal, etc. Entonces, vean toda la condición que se fue deteriorando por una detección inoportuna, ¿no? A veces. Y los medios invasivos, como bien este, sabemos, pues van a condicionar, a generar incluso algunos focos sépticos. Si bien, pues bueno, en el Reino Unido este, empezaron con, con la implementación de sepsis 6 o sea, a través de seis intervenciones. Y pues bueno, son sencillas y en, este, en esta tabla que, que les pongo este, a continuación, pues hay un comparativo de lo que dice la campaña de sobreviviendo a la sepsis y lo que dice sepsis 6. La campaña de sobreviviendo a la sepsis menciona medir niveles de lactato, el cual se incluyó como les mencionaba. Obtener hemocultivos previos a la administración de antibióticos sería lo ideal, sin embargo, a veces la profilaxis pues, bueno, ha tenido este, relevancia en, en disminuir el proceso infeccioso y las complicaciones. Sin embargo, pues lo idóneo es generar un, administrar un antibiótico con base al, al microorganismo que esté prevalente en el sistema. ¿no? Eh, iniciar la administración de líquidos a raíz de 30 mililitros de kilogramo en caso de hipotensión o que el lactato empiece a aumentar. El inicio también de vasopresores muy importante y con el monitoreo de la presión arterial media. ¿Qué nos dice sepsis 6? Administrar oxígeno. Aquí lo está tomando en cuenta, pues vamos a comenzar con el aporte de oxígeno. Realizar hemocultivos, y como lo mencionaba también la campaña de sobreviviendo a la sepsis. También administrar antibióticos, considerar también las alergias que puedan presentarse. Líquidos de igual forma, revisión del lactato en todo momento y medir gasto urinario. Bien, les mencionaba un aspecto que a veces le, le damos la, la, muy poca importancia. ¿Y de qué depende el éxito de la, de la, este, de la intervención temprana? Pues bueno, de, dependerá de si se inicia en, la primera, en las primeras horas de, de detección de una alteración, ¿sale? ¿Y esto para qué? Evitemos que el paciente esté todavía más invasivo y que llegue a una unidad de cuidados intensivos. Y pues bueno, a veces, a, a veces hasta requiere de monitoreo hemodinámico, si bien tenemos el mínimamente invasivo, pero si no, pues bueno, hay que, hay que realizarlo pues a través de cierto tipo de catéteres. Y pues bueno, como conclusión, existe evidencia científica que demuestra el efecto positivo en la identificación y tratamiento de sepsis al implementar equipos de respuesta rápida. Hay muchos estudios en la búsqueda que estuve realizando, encontré este, aspectos muy importantes que se realizan en Latinoamérica y en Europa, de la eficacia en que han tenido los equipos de respuesta rápida. Sin embargo, cabe mencionar que en nuestro país todavía falta mucho por hacer. Si bien lo han documentado de, de mayor forma, pues han sido hospitales privados que tienen un, un equipo de respuesta rápida ante código sepsis, el cual es el hospital Ángeles del, del Petregal y el este y Hospital San Angelín, sin embargo, pues de cierta manera nosotros lo realizamos en todo momento, prevención de neumonías, prevención de infecciones asociadas al catéter el vesical o, o, este, o el que va al torrente sanguíneo, etcétera. Pero bien, aquí, aquí lo importante es valoración oportuna, conocer perfectamente al paciente que estamos atendiendo y pues bueno, no esperar a que las complicaciones estén presentes. Y pues bueno, la sepsis identificada oportunamente permite implementar tratamientos inmediatos con efecto positivo, sino directos en las metas de atención y supervivencia. Por pues, su atención, muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación del maestro Antonio Teino, Tinajero e invitamos a nuestros ponentes a ocupar un lugar en el presidium para dar respuesta a las preguntas de nuestro foro. Vamos a comenzar. Esta pregunta es para la enfermera especialista Patricia Álvarez y dice así, ¿cuál es la infección asociada a la atención de la salud que representa más costos hospitalarios? Gracias, maestra. Eh, para el maestro Tinajero, ¿es importante realizar valoraciones de enfermería focalizadas de manera rutinaria para la identificación de criterios de infección, de sepsis y choque séptico? Gracias, maestro. Para la licenciada Álvarez, ¿cuál es el tiempo de evolución desde que un paciente ingresa para intubación orotraqueal hasta que llega a un choque séptico? Esto siempre y cuando el tratamiento no haya tenido éxito. Va a depender, va a depender de, de la condición del paciente al ingreso, va a depender del de tipo de invasión que tenga el paciente. Y derivado de ello, pues se, se verá la evolución del mismo. Puede ser que un choque séptico se dé en las primeras 24 horas, 72, va, les decía, va a depender mucho del paciente, de la condición eh, patológica del paciente con la que ingresa y del de el tipo de infección que se le dé al momento del ingreso. Muchas gracias. Eh, para el maestro Tinajero. ¿cuál es la importancia de mantener una estrecha relación entre la enfermería de cuidados críticos y la enfermera que se dedica a la prevención de infecciones? Pues es, es, un, es un círculo final de, de cuenta. Si tú detectas oportunamente, vas a evitar que el paciente incluso llegue a una unidad de cuidados. Sí, sí. Cuando llega a una, sí, pues es porque ya la condición este, hemodinámica ya está… Decadencia, el paciente incluso quizá ya re, re, este, requirió apoyo mecánico ventilatorio, manejo avanzado de la, de la vía aérea. Entonces, si yo desde hospitalización estoy detectando que el paciente empieza con deterioro, el paciente empieza con una respiración irregular, quizá empieza a orinar menos, de repente empiezo a ver la, la piel con un aspecto diferente, empiezo a ver que está taquicárdico y demás, es el momento adecuado para notificar y para actuar, ¿sale? Entonces para que no para evitar la, la, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ojalá y jamás tuviéramos pacientes en la UCI. Eso es lo que yo esperaría en algún momento dado. ¿no? Lamentablemente, pues bueno, este, hay cosas que incluso no, este, no debieron de haber sido exacerbadas. Un paciente a veces no requería haber ingresado a la UCI, pero lo dejamos lo dejamos, lo dejamos, la clínica se fue deteriorando y lamentablemente pues a veces sucede, ¿no? Desde un servicio de urgencia quizá o, o un servicio de hospitalización. Entonces pues, este, ojalá y no llegáramos a B si, si atendemos desde la A, ¿sale? Esa es, esa es mi, mi respuesta, gracias. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a finalizar aquí, no sin antes agradecer la valiosa participación de nuestros ponentes. Y bueno, para concluir... Eh, para celebrar esta importante fecha debemos crear conciencia de manera individual y colectiva, dado que la lucha contra la sepsis es responsabilidad de todos, ya que se puede hacer mucho para prevenirla y si es diagnosticada y tratada oportunamente, se podrán reducir los costos de hospitalización, los días de estancia hospitalaria y la mortalidad. Finalmente, aprovecho la ocasión para hacer una cordial invitación a las 38 Jornadas de Enfermería que este año llevan por título Cuidado integral al paciente crítico con enfermedad respiratoria por COVID-19, un catalizador hacia la mejora continua, los días 28 y 29 de octubre a partir de las 8 de la mañana a través de Canal INER por YouTube. Buenos días y muchas gracias.